Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento y lugar donde me estés viendo. Si me estás viendo en directo desde Zona Española, buenas tardes. Bueno, ya estamos a jueves, primer jueves de marzo, y vamos a tener una entrevista. Yo estoy contento porque es la primera vez que traigo a alguien que ha inventado y ha patentado algo. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se le ocurre la idea, de cómo desarrolló la idea y de cómo está ahora la idea, porque ahora está el proyecto Mystery Cars, está en Berkami. Y para ello vamos a hablar con su creador, que está ya aquí esperando en el backstage. Así que vamos allá. Hola, ¿qué tal, Jerónimo? Hola, buenas tardes, Fernando. Estupendamente y encantado con la entrevista para poder explicarlo. Bueno, hoy vamos a contar cositas, que eso siempre, siempre mola. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta que es un poco objetiva y subjetiva a la vez, porque es. Y es la aventura que. La aventura, digo, la pregunta que siempre hago cuando viene una persona aquí por primera vez al canal, que es. ¿Quién es Jerónimo? Pues vamos a ver, te cuento un poquito. Quiero decir, yo soy economista, ¿vale? Yo estudié la carrera de económica con mi hermano. Tengo un hermano gemelo, somos dos. Soy lo que yo llamo un ingeniero frustrado. Quiero decir, a mí me hubiese encantado estudiar ingeniería, pero en aquella época, pues los recursos económicos no eran suficientes. Y entonces, pues ya me lo dijeron, pues siempre he tenido buenas notas, pero me dijeron, pues puedes estudiar lo que quieras, pero en Murcia. Y entonces, pues mi hermano se metió a económicas y yo, como no lo tenía claro, dije, pues yo me meto con mi hermano. Como voy con él desde párvula, digo, pues ya continuamos juntos. Y empezamos nuestra andadura, pues cada uno por nuestro lado. Quiero decir, pues mi hermano estaba en una gestoría administrativa muy fuerte de aquí de Murcia de coches. Yo he estado muchos años de jefe de administración en una empresa de trabajo temporal. He trabajado también de director financiero en empresas exportadoras de golosinas, ¿vale? Pero siempre he tenido esa chispa de intentar mejorar cosas. Quiero decir, desde bien pequeño me ha gustado mucho observarlo todo, principalmente la naturaleza. Entonces, hará aproximadamente 15 años, ¿vale? Empecé a apuntar todas las ideas que me surgían, tanto de mejoras de productos ya existentes como de productos nuevos, empecé a apuntarlas en un blog. Pasaron 5 o 6 años O sea, y... que tú ibas siempre con el blog de viaje, ¿no? A todos lados ibas con la libretita, un boli o varios y taca, 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 ¿no? Qué guay. Efectivamente, tengo un blog donde lo escribo todo, quiero decir, no lo tengo en el ordenador, lo tengo en un blog, quiero decir, de los de toda la vida, Henry, Sí. y ahí pues las escribo todas, hago un pequeño di dibujo, dibujando no soy muy bueno, quiero decir, el dibujo técnico nunca se me ha dado bien, por eso he tenido que, digamos que, apoyarme en diseñadores gráficos para poder hacer el proyecto este entre mucha otra gente y así es. Quiero decir, actualmente tengo 211 ideas en el blog, ¿vale? La chispa me saltó porque vi una idea que tenía yo en el blog que la sacaron al mercado. Quiero decir, en este mundo hay mucha gente pensando. Entonces vi una idea que yo la llamaba vaso peso, ¿vale? Que era una especie de vaso que tenía peso, pero se podían medir líquidos. Quiero decir, era un estudio un poco complicado y una noche soy adicto, ya no tanto, porque ahora soy padre y tengo un hijo de 5 años y ya se me ha terminado prácticamente todo, pero a mí todos los inventos que salen en el Teletienda y en todas esas cosas, quiero decir, me gusta mucho verlos, ¿vale? Porque hay algunos, pues, que no les veo mucho sentido, sinceramente, pero hay otros que están bastante, bastante bien. De hecho, en otros países, como en Estados Unidos, son canales que tienen mucha repercusión y la gente compra mucho de ahí, ¿vale? Lo que Sí, pasa es sí. que en España, digamos, yo con toda esta andadura que llevo, ¿vale? Me he dado cuenta que el inventor aquí en España, pues no está muy, muy bien visto. Quiero decir, no estamos un poco locos, un poco
no lo sé, no, digamos, no tienen la importancia que deben de tener para aportar riqueza a un país, quiero decir, para sacar nuevas cosas, que es lo que nos pasa. Al final, pues estamos comprando siempre cosas afuera, pero esas cosas afuera también se han inventado. Quiero decir, ¿por qué a un americano que se pone a inventar cosas, pues todo el mundo, digamos, pues lo admira, lo apoya? Si fracasa, no lo consideran como un fracaso. Tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, sino que lo consideran como un aprendimiento de algo para poder continuar. Y aquí en España, pues eso es un, no lo sé, es el concepto que tengo yo en función de toda la andadura y de todo lo que me he encontrado en el mundo de los inventos, que lo empecé a investigar, pues ya te digo, a raíz de una idea que la vi en el teletienda. Sí. Fue así como empezó todo. Bueno, aquí es que pasa mucho, ¿no? El talento en general se aplasta. Por alguna razón se intenta aplastar y los inventos también. Y además, ¿cuántas veces te han hecho el chiste este? Ah, tú inventas, ¿qué pones? Palos a cosas. Efectivamente, o el velcro. Quiero decir, yo una vez vi un programa en la tele, aquí en España, quiero decir, y salió un inventor que yo sinceramente no sé ni cómo lo sacaron, pero el único invento que tenía era ponerle a todo velcro. Quiero decir, se colgaba el móvil, se colgaba no sé qué y te quedaba. Incluso era representante de otros inventores. Quiero decir, yo lo estaba viendo y estaba diciendo, esto no es serio. Quiero decir, esto, pues claro, nos tomas como locos, quiero decir, pero no es así. Y aquí en España hemos tenido grandes inventores. Quiero decir, pues, un inventor murciano, Juan de la Cierva, quiero decir, que inventó el autogiro. Quiero decir, es que hemos tenido grandes inventores, pero grandes inventores a los cuales se les ha apoyado y se les ha cuidado, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos muy solos. Sí, sí. Vamos, muy solos no, estamos solos. Sí, sí, bueno. Sí, no, y es súper curioso porque hay historias de inventos que se van fuera del país para que funcionen y luego, ay, esto, no es que esto de detrás, había un español que se tuvo que ir a hacer las Américas y... Claro, efectivamente, es que eso mismo me lo han comentado. Quiero decir, nosotros tenemos dos productos que vamos a sacar en un futuro. Uno lo tenemos ya en Berkami, que es Mystery Roll, que es un barajador para cartas tamaño roll con doble funda, cartas Magic, quiero decir, baraja también Pokémon, ¿vale? Y tenemos otro invento que, digamos, lleva más tiempo que este, que es Mystery Poker, que era un barajador para cartas de póker, baraja española y cartas de bridge, ¿vale? Con ese invento, digamos, fue con el que empezó todo. El barajador de póker no está hecho como el de rol, que está hecho con cartón reciclado, sino que está hecho con moldes, quiero decir, con matricería, ¿vale? Que son unos moldes de metal donde se inyecta un plástico y salen las piezas para poder hacerlo a nivel industrial. Y cuando estuve pidiendo presupuestos aquí en Murcia, hay una empresa que se llama Madrimur, en el cual había un ingeniero, que fue con el que estuve charlando yo, un chico muy, muy majo, que era argentino y su madre vivía en California. Y el chico, cuando se lo presenté, se lo conté todo, me llevé mi prototipo, hecho con una empresa en 3D, y lo primero que me dijo es, vete a Estados Unidos. Dice, ¿qué haces aquí? Y me quedé, digo, hombre, yo soy español, quiero decir, es que es verdad, a mí me gusta hacerlo en España, me gusta producirlo en España, soy una persona que tampoco soy un amante de los viajes, como digo yo, a mí me gusta, soy muy, muy familiar, muy amigo de mis amigos, y si me tengo que ir fuera, pues está claro que me marcharé, pero me gustaría ver otras opciones, como es que el producto pueda salir aquí en España. Sí, sí, desde luego, luego es una pena que se vayan cosas fuera. Luego, bueno, hay ahora algunos inventos, bueno, a ver si me ocurren inventos españoles como las jeringuillas desechables y cosas así. Es que aquí se han hecho cosas interesantes, pero bueno, esto es lo de siempre.
Muchísimo. ¿Y cómo te dio? O sea, has contado que vas siempre con él, pero desde pequeño siempre has estado pensando en inventar cosas. Sí, ¿Cuál fue tu primer invento? Claro, vamos a ver. Mi primer invento, que no llegó a llevarse a cabo, ¿vale? Yo soy muy aficionado a la pesca con caña, ¿vale? Entonces estaba yo, digamos, no tenía mi propio despacho. En el año 2008, mi hermano y yo decidimos, pues visto un poco ya todos nuestros conocimientos, iniciar una andadura por nuestra cuenta y montamos una gestoría administrativa, pues llevamos todo, temas fiscales, laborales, contables, herencias, quiero decir, todo es una gestoría, ¿vale? Y mucho antes de esto, estaba trabajando yo en régimen general y se me ocurrió una idea relacionada con el mundo de la pesca. Quiero decir, yo los peces ven el anzuelo, quiero decir, teníamos un jaleo siempre, cuando tiras pan, digamos, acude, cuando hay anzuelo no, y se me ocurrió un invento que era quitarle el empatillado al anzuelo, quiero decir, hacerlo uno con el anzuelo con el mismo plástico. Entonces nos pusimos en contacto con la Universidad Politécnica de Cartagena, de aquí de Murcia, en el Departamento de Ingeniería de Materiales, le encantó el proyecto, contratamos a un becario, lo contratamos todo, teníamos que ponerle microcomponentes, quiero decir, como un microcomposite, y al final llegaron a la conclusión de que se podría hacer dentro de 25 años. Quiero decir que la tecnología actual no estaba disponible en ese momento. Vale, pues nada, dejamos el proyecto y ya está. Es ahí nuestra sorpresa, que el jefe del departamento, el director, me llamó al cabo de los 5 o 6 años para felicitarme. Quiero decir, hombre, felicidades, Jerónimo, que he visto en El País un artículo relacionado con lo tuyo, y me quedé, digo, es que no he sido yo. Quiero decir, si me dijisteis que esto no se podía hacer, pues en Japón sí. Entonces, eso es lo que... Quiero decir, también me he encontrado con otros problemas relacionados con este barajador, ¿vale? Porque yo necesitaba un ingeniero, ¿vale? Un ingeniero, como yo decía, un ingeniero con imaginación, ¿vale? Para poder hacerme todos los diseños en AutoCAD y en todo de lo que era el barajador de póker. Pues también me acerqué 3 o 4 veces al colegio de ingenieros, hablé con la persona responsable. No me mandaban a nadie, no te preocupes, Jerónimo, te envío unos currículos, los seleccionas, pues hasta la fecha. Entonces, tuve que tirar por otro camino para poder encontrar algún colaborador que me ayudase, porque yo tengo unos conocimientos que cada vez son más grandes, ¿vale? Porque lo tengo que aprender prácticamente todo, pero también sí, son muy limitados. Entonces, necesito a alguien que me asegure eso, ¿vale? Y lo encontré también por casualidad. Quiero decir, yo estaba viendo en la tele un programa que era Tu Oportunidad, no sé si lo conoces, pues era un programa que era una ronda de inversores, lo que se llama Business Angels, ¿vale? Pues era en la 1 los jueves por la noche. Pues a mí me encantaba, quiero decir, no me lo perdía nunca y estaba bastante bien. Entonces hubo unos chicos de Valladolid, de Burgos, que presentaron un invento que era el vaso plato. Quiero decir, era una especie de bandejita, ¿vale? Donde, pues para un ágape, para una boda, pues en vez de estar así con las manos cogiendo los canapés, pues tenía así para poner su canapé, un huequecito para el vaso. Y le financiaron. Y dio la casualidad de que llevaban una camiseta puesta que indicaba la fábrica de inventos. Y ya me quedé un poco sorprendido. Estuve ahí pensando qué hago, me pongo en contacto. Lo investigué un poco por internet y les llamé por teléfono. Y les conté pues las inquietudes. Quiero decir que tenía un montón de ideas para desarrollar, pero que no me sentía capaz de poder llevarlas a cabo yo solo. Entonces, escogimos entre nosotros 6, y de esas 6, escogimos una, puesto que mis fondos eran limitados y no tenía para desarrollar las 6.
Es más, les gustó el proyecto tanto que me dijeron que si podían ser socios. Quiero decir que les encantaba. Y entonces constituimos una empresa que es Safler Box SL, en la cual ellos tienen una participación y nosotros tenemos otra y estamos desarrollando el invento conjuntamente. Sí. Esto después de muchas andaduras investigando el mundo de la invención en España. Quiero decir, anteriormente a eso, también me puse en contacto con el director del MIBA, del Museo de las Ideas de Inventos de Barcelona, Sí. Pep Torres, ¿vale? Que es muy conocido. Me fui para allá con mi blog, se quedó el hombre muerto, hombre, me trae un blog y estuvimos viendo las ideas y el hombre también me lo dijo. Dice, tío, tú tienes una imaginación, ponte ya en marcha, ponte ya en marcha. Y digo, ¿cómo? Quiero decir, si es que no sé. Ah, pues míralo, yo tengo un libro, intenté buscarlo, estaba descatalogado, me puse en contacto con él, no te preocupes que te doy el mío propio, quiero decir, para que veas cómo. Y así fui viendo, me fui a la Feria de Inventos de Valladolid, también para ver un poquito de qué iba el tema. Quiero decir, estuve tocando varios palos para ver si podía encontrar colaboración, pero no encontré, quiero decir, encontré apoyo y gente comprometida, pero comprometida con lo suyo. Quiero decir, es un mundo muy duro y estar muy solo como para poder ayudar a otro. Quiero decir, yo ahora sí lo veo claro. Quiero decir, bastante tienes con intentar ayudarte a ti mismo. Y por desgracia, así. Sí. Sí. Pues sí, la verdad es que, oye, lo que estás contando es súper interesante. O sea, y claro, llega un momento que tú dices, vale, voy a hacer esto. Voy a hacer esto de aquí, que es un barajador. Sí, efectivamente. Empezamos con el de póker, ¿vale? Porque Efectivamente. yo, sí, porque pues hace años, pues vamos, tengo un grupito de amigos muy heterogéneo, que decía, ay, pues yo qué sé, hay maestros, hay informáticos, hay ingenieros, estoy yo, un farmacéutico, quiero decir, pues un grupo de amigos que nos juntábamos los jueves por la noche, muchas veces los martes, para romper un poco la semana, echar una partidita al póker, pues tomarte una cerveza, encargábamos unas pizzas y nos lo pasábamos bastante bien. Y a mí personalmente, pues no me gusta barajar mucho. Quiero decir, es algo que no me gusta. Y empezaban ya con el cachondeo, porque yo cuando veía yo que me tocaba, pues o me iba al baño, o me comía el kebab. Quiero decir, cualquier cosa se me ocurría para que otro Sí. me barajase. Y uno de ellos fue el que me lo propuso. Me dijo, oye, tú que eres tan creativo, ¿por qué no inventas algo? Porque también era un poco pringue, quiero decir, al final terminamos con las pizzas, las cartas manchadas, quiero decir, era un poco pringue, sinceramente, no era un juego en un casino, quiero decir, íbamos rodando por casa y nos Sí, lo sí. pasamos bastante bien. Y así fue como empezó todo, quiero decir, por esa característica de quedar para romper un poquito la monotonía de la semana. Y entonces empiezas con esto y te pones a dibujar, supongo, en ese cuaderno, a dibujar y a crear lo que, cómo quieres que sea. ¿Y cómo Efectivamente. llegas a hacer, por ejemplo, lo de los peines y todo eso? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Claro, esa conclusión yo la tenía clara. Quiero decir, yo ya tenía claro que tenía que inventar algo que en el mercado no estuviese. Quiero decir, nosotros lo investigamos todo. Bueno, ya me conoceréis con el tiempo, pero yo soy muy puñetero y muy constante y muy perfeccionista. De hecho, hay mucha gente que me lo ha dicho, jolines, si es que tardas tanto en sacar, porque es que vas buscando que sea perfecto, que sea perfecto. Pues mira, cada uno es como es. Quiero decir, yo tengo mi trabajo, la asesoría va bien, vamos bien. Quiero decir, yo no vivo del mundo de los inventos, precisamente justo lo contrario. Quiero decir, financio el mundo de los inventos con mi trabajo diario, ¿vale? Y así fue. Quiero decir, de esa forma. De esa forma. Entonces, yo ya tenía claro cómo tenía que ser. Compramos el grupito de póker, el típico barajador que hay con pilas que ponen media baraja en un lado, en otro lado media. Entonces, con el mecanismo a una, era un jaleo. Hasta nos partió una carta por la mitad,
quiero decir, y aparte nos costó una pasta, que no compramos del todo a 100, como digo yo, compramos uno bueno, pero no le dimos funcionalidad. Yo soy partidario de las cosas ecológicas, quiero decir, cuanto menos pilas lleves, mucho mejor. Incluso soy partidario de cosas con cuerda, ¿vale? Si no tiene que durar mucho, ¿vale? Y visto lo visto, pues vimos que teníamos que desarrollar algo totalmente distinto, quiero decir, algo que no existiese, ¿vale? Empezamos a hacer pruebas, ¿vale? Con unos hilos de nylon, quiero decir, con una cajita y en mitad unos hilos de nylon puestos para ver cómo iba. Quiero decir, hicimos muchas pruebas, pero vimos también que el nylon terminaba, digamos, sufriendo un poco, incluso se podía romper algún hilito de nylon y al final, digamos, redirigimos todo eso a unos peines con una distancia entre peine y peine totalmente calculada y con una altura totalmente calculada para que luego puedan caer todas las cartas. Quiero decir, no se queden atrancadas ahí. Eso fue con el de póker, ¿vale? Porque te comento que empezamos todo con el de póker. Hicimos varias pruebas. Aquí está. Este es el primero del de póker, ¿vale? Hicimos varias pruebas, ¿vale? Esto está hecho con una impresora en 3D. Sí. ¿Vale? Para ver cómo funcionaba. Funcionaba bastante bien. Y entonces nos presentamos a Kickstarter, ¿vale? Eso fue en el 2016 o 2017. Nos presentamos a Kickstarter, porque todo el mundo nos lo dijo, Kickstarter, que eso no sé qué, eso no sé cuánta y tal, ¿vale? Entonces, lo que pasa, digamos, no planteé bien la campaña de Kickstarter porque desconocía un poco el tema del crowdfunding. Quiero decir, yo ya me imaginé, pues, que el producto, porque es que es verdad, tenemos ya un prototipo real y funciona que da miedo. Quiero decir, es que no falla nunca, es que es espectacular, ¿vale? Entonces yo pensé, digo, pues nada, pido 100.000 dólares, ¿vale? Contrato al ingeniero que quiero contratar, me pongo yo un sueldo, me dejo la asesoría, me voy a ese mundo y claro, pues ahí nos lo decía todo el mundo. En aquella época en Kickstarter tenías que ir de mano de una empresa americana, quiero decir, no te podías presentar como hoy en día directamente de España. Sí, nos pusimos en contacto con una empresa de Miami que tenía también una sede en La Coruña, nos trataron estupendísimamente y el hombre que era conocedor de Kickstarter, principalmente en videojuegos, ¿vale? Porque promocionaba muchas campañas, ya nos lo dijo, os estáis equivocando. Quiero decir, 100.000 dólares no se piden un proyecto de esta categoría, pero es que también teníamos unos presupuestos de los moldes que eran 45.000 euros más IVA, quiero decir, era una bestialidad. Sí, una brutalidad, sí. Sí. Entonces, en Kickstarter no salió el proyecto, ¿vale? Lógicamente, es así, aunque me fastidie, pero la realidad es la que hay, ¿vale? Pero nos pasó una cosa, que es que tuvimos más consultas de si barajaba cartas Magic con funda que de póker. Quiero decir, fue algo espectacular. Un 98% de consultas iban referente a esas cartas Magic, ¿vale? Entonces, el barajador de póker, que este es el modelo que tenemos ya hecho, ¿vale? Aquí se abre, se meterían las cartas, lleva también el mismo mecanismo de los peines, se cierra y se baraja, ¿vale? Y está pensado para que las cartas, por eso tiene esta forma curva, ¿vale? Para que las cartas, en vez de chocar así, choquen por las esquinas. Quiero decir, para que haya la menor superficie de contacto, para que la mezcla sea total, ¿vale? Que es el mismo mecanismo que hemos utilizado en el otro barajando, ¿vale? Entonces, pues no baraja cartas Magic. Quiero decir, este es un barajador de cartas sin funda. Las cartas Magic, como sabrás bien, que yo ya soy medianamente experto, es un taco tal que así. Sí, ¿vale? Sí. No cabe. Y luego la manera de enfundar, ¿vale? Vosotros, vamos, yo también cuando enfundo, digamos, meto las cartas de esta forma, ¿vale? Entonces, sí. Todas las pruebas que hicimos con las cartas Magic, quiero decir, con este barajador,
Pues, ¿qué nos pasaba? Pues que una, al barajar, una funda se metía dentro de otra y rajaba la funda. Quiero decir, no era un proyecto, digamos, no era el barajador para ese tipo de cartas. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, el proyecto se quedó ahí. No salió. Y eso terminamos en junio. Digo, bueno, vamos a descansar en verano, que nos hemos pegado una paliza buena. Y en septiembre, pues, tuvimos la sorpresa de nuestra vida. Quiero decir, nos llamó una multinacional que nos había visto en Kickstarter y que estaba muy interesada en el barajador. Y según ellos, era lo número uno del mundo. El correo tal cual. Que le gustaría que le enviásemos el prototipo que habíamos hecho en el vídeo porque lo querían ver y querían ver su funcionalidad. Total, que se lo enviamos, que es este, ¿vale? Y entonces le empezaron a poner, no pegas, sino mejoras, ¿vale? Pues hace mucho ruido, pues la tapa no me gusta como es porque se puede salir. Total, que nos tiramos con la multinacional siguiendo sus directrices y las nuestras, porque teníamos que, digamos, adaptar un poquito lo que querían, pero dentro de la idea del barajador, ¿vale? Nos tiramos sí. 2 años y cuando lo tuvimos ya hecho, quiero decir, le quitamos los huecos, le pusimos una tapa con unos cierres especiales que me inventé yo, ¿vale? Que son tal que así, lo encaja y clac, y esto ya no se abre en la vida, ¿vale? Pues ya cuando lo tenemos todo, pues me dice, nada, os vamos a pedir 3.000. Y me quedé así, digo, 3.000. Digo, pues estupendísimamente. Y nos ofrecieron un precio, pero es que no teníamos ni para costear. Quiero decir, era algo increíble. Entonces se lo dijimos, mira, oye, nuestros costes son estos, os podéis ir a China, bajarlos. Digo, mira, yo no me voy a ir a ningún lado. Quiero decir, esto es lo que hay. Y ellos dijeron, pues eso, que ese era su precio. Lo mismo hay otra empresa, pues que sí pasa por ese aro. Pero es que te digo que ganábamos, no sé si era 17 céntimos por barajador. Es que no, eso era increíble. Increíble cuando el precio de venta lo estimaban de 15 a 20 euros. Quiero decir, era algo exagerado. No sé si nos lo pagaban a 3 euros o algo así. Quiero decir, era. Entonces, pues ya le dijimos que no, ya nos dijeron, bueno, pues mantenernos en contacto, no sé qué. Y le dijimos, mira, oye, vamos a seguir nuestro camino porque no nos interesa. Quiero decir, aquí esto está para que salga y para ganar todo. Yo lo veo de esa forma. Y como el director del proyecto y el inventor soy yo, pues es lo que hay. ¿Vale? Entonces, pasó todo ese tiempo y a mí no se me iba de la cabeza todas las consultas que nos hicieron de las cartas Magic. Yo estaba, venga a pensar, me fui aquí a una tienda muy conocida en Murcia, que es la tienda de Salva Spin. Estuve hablando con Antonio, que es el, digamos, un poco el gerente de la tienda, me puso en contacto con Salva, esto puede funcionar, y empecé a hacer los primeros prototipos. Quiero decir que es que te los voy a enseñar, porque sí, sí. Quiero decir, el primer prototipo, esto ya es para partirse, ¿vale? El primer prototipo del barajador de rol es este. Está hecho como una caja de los chinos. ¿Vale? Yo soy muy manita y aparte tengo un taller bueno con Dremel, quiero decir, llevo muchos años con esto y aparte lo arreglo todo siempre en mi casa, en mi amigo, de mi madre, de todo el mundo tira de mí para todo, ¿vale? Y este fue, quiero decir, donde se ponía la media baraja, la otra media, me inventé una tapa, quería que fuese transparente para ver cómo pasaban las cartas de un lado a otro, ¿vale? Lo hice pequeñito, para empezar con poquitas cartas y ver cómo funcionaba, y me di cuenta, pues, de que funcionaba perfectísimamente, ¿vale? Entonces ya pasé a un prototipo hecho por mí también, ¿vale? Esto está hecho con una caja de invitaciones de boda de un chino. Para encontrar la caja ni te cuento, ¿vale? Porque la caja tenía que ser de unas características muy especiales. Quiero decir, aquí está todo. Sí, sí. La tapa inversa, y aquí está todo. Me inventé
todo el tema de los painters, los hice ahí de cartón poco a poco. Luego ya me dijeron que esto no era funcional al nivel de producción industrial, que fue porque por lo que hemos hecho un molde de matricería, que mañana viernes tengo que ir porque en principio ya está terminado para hacer las primeras pruebas, ¿vale? Y este fue, quiero decir, es muy similar. Se cierra, quiero decir, funciona exactamente igual que el otro. Está muy trasteado ya, porque ya te digo, este fue el primer mystery roll, ¿vale? Entonces, una vez hecho, ahora venía el problemón. ¿Quién me lo hace? ¿Vale? Porque claro, parece muy fácil. No, yo tengo una caja. Vale, sí, sí. Ponte en marcha, guapo. Me fui, no te exagero, me fui como a 20 empresas de cartón, ¿vale? A través también de un contacto, un amigo mío que es técnico en prevención y lleva también la prevención de muchas empresas gordas, me puso en contacto con empresas de, pues, de cartón de aquí de Murcia y no lo hacía nadie. Quiero decir, lo que parece una caja no es una caja, ¿vale? Ya me estuvieron diciendo que era súper complicado, que tenía 1000 pliegues, que tiene imanes y que no les traía cuenta, que no les traía cuenta, que no les traía cuenta. Y yo diciendo, pero tú dame precio, quiero decir, si yo te lo... No, es que no nos trae cuenta. Entonces ya me quedé muerto y a raíz de un sitio que fui, que era una, digamos, una imprenta súper grande que hace un montón de cosas para bodas, para todo, se lo enseñé y el hombre fue muy majo y me dice, mira, si alguien te lo puede hacer aquí en Murcia, es Jiménez Godoy. Ostras, me quedé muerto. Compañero mío de la carrera de económicas. Me quedo, hacía un montonazo de años que no sabía de él, pero vamos, teníamos mucha confianza y es súper majo. Entonces me pongo en contacto con un amigo que tenemos un amigo en común, me da el móvil, hombre, Jero, ¿qué tal? ¿Cuántos años sin saber? Y le digo, mira, Francis, digo, tengo un invento que sacar, está hecho de cartón y es que no hay forma humana de que me lo haga nadie. Y me dice, vente para acá. Total, que me fui para allá y el primer prototipo me lo hizo él. Con el diseño de Salvaspi. Sí. ¿Vale? Ahora, problemón. Yo hago 100.000 unidades. Quiero decir, soy un bicharraco. Y yo... No necesito, vamos, es imposible, quiero decir, tendría, vamos, hipotecando mi casa, quiero decir, es imposible. Entonces, por 1000 unidades, que me las hacía de favor, ¿vale?, de súper favor, pues el coste de producción, pues era casi 30 euros más IVA. Entonces, en principio, Mystery Roll, dijimos, nada, pues le subimos el precio. Entonces, fue cuando a mí se me ocurrió... Como soy economista, como digo yo, voy a hacer una prospección, un poco de precio, no sea que la gente pues, sea un poco reacia. Entonces me fui también a todas las tiendas de Murcia. Este verano, en agosto, aproveché mis vacaciones y me fui a Valencia. Estuve prácticamente también en todas las tiendas y la gente, pues era 70, 80 euros, pues todo el mundo me decía, sí, te lo van a comprar. Quiero decir, si en cuanto lo descubran, vea cómo funciona, porque les hice pruebas, dice, no vas a tener pegas, dice, pero no vas a llegar a un mercado grande, quiero decir. Entonces, pues ahí estábamos otra vez con la historia. Teníamos que bajarle el precio como fuese. Y aparte de bajarle el precio, como ya te comentaba antes, yo soy muy puñetero. Y había cosas en este bajador que no me terminaban de convencer. ¿Vale? Mira, te explico. Por ejemplo, esta es la tapa inversa, ¿vale? Sí. Y ahí se le ve el cartón. Sí, sí. Aunque no se parte, ¿eh?, pero se le ve el cartón. Quiero decir, también... pesa mucho, porque ya me puse a estudiar gastos de envío y también una vez que se meten las cartas dentro, porque sirve tanto como para barajar, como para guardarlo dentro, quiero decir, pesaba mucho. Entonces, sí. Otra vez ponte a buscar empresas, digo, mira, pues ya salgo de Murcia, digo, ya en Murcia ya no veo nada, me fui a Alcoy, me fui a Valencia, Este verano, ¿vale?, cuando fui a enseñar el barajador para que lo probasen y hacer una prospección del precio,
me encontré con un chico de una tienda súper majo que le gustó mucho y me puso en contacto con un amigo suyo que cada 2 años aproximadamente saca un juego en Berkami y me dijo que los hacía en Polonia. Digo, hombre. Entonces, me puse en contacto con ese chico, me dio los datos de la empresa de Bolonia. Tengo que decirlo, me he encontrado con gente súper maja y me han ayudado, digamos, en el camino, ¿vale? Sí. Total, me pongo en contacto con Polonia, tuvimos un par de conversaciones por internet y exactamente igual que en España. Una caja muy complicada, no tratamos con imanes. Quiero decir, ya me quedé, digo, que nadie, que no se va a poder hacer esto, ¿vale? Y tuve la gran suerte de cambiar un poquito la estrategia. Y entonces pensé, si esto también es un estuche, quiero decir, voy a irme a empresas de estuchería de alta gama. Y el día 30 de agosto o 31 me fui a una empresa en Alicante, ¿vale? Que tiene departamento de IMAX de Masí, una empresa muy gorda y muy bonita, sí, como digo yo, de las que me gustan, hacen estuches de Dolce & Gabbana, quiero decir, buah, entré ahí a la sala de muestras y me quedé, me dieron ganas de decir, mira, puedo pasar la noche aquí viéndolo todo, quiero decir, porque había mil cosas súper curiosas de todo de cartón. Entonces, estuve hablando con el director comercial, el proyecto le gustó mucho, pero me pedían 2.000 unidades. Y ya le dije, digo, 2.000 unidades, es que no las puedo hacer, porque yo estoy seguro de mi proyecto, pero yo no me fío. Quiero decir, no me fío de poder darlo a conocer. Quiero decir, yo del proyecto me fío al 100%. Quiero decir, no es que ponga la mano en el fuego, es que me meto dentro. Quiero decir, pero me está costando mucho darlo... Sí, te falta ese recorrido para llegar a la, al que realmente te va a comprar el producto. Te falta efectivamente. El efectivamente. Entonces me dijo el hombre, dice, mira, vamos a hacer una cosa, la directora del departamento de IMAX de Masí está de vacaciones, se incorpora el 1 de septiembre, vente para acá y lo vemos con ella. Pues también una suerte. A la directora de IMAX de Masí, como buena directora de IMAX de Masí, le gusta mucho el mundo de los inventos, de hecho me enseñó un mueble que habían hecho ahí con revistas, con botellas, con mil cajones, con... Me encantó y me apoyó, digamos, para bajar la producción mínima a 1.000 unidades. Y también me bajaron el precio respecto de la empresa de mi amigo. Quiero decir, me lo bajaron también significativamente, ¿vale? El prototipo que me dieron es en blanco, porque hasta que no salga el proyecto, pues no van a hacer la impresión, ¿vale? Sí. Pero existe. Sí, que vale. Ya se ve como sí, sí, otras culturas. Sí, sí. Este es finalizado. Esto es una caja de alta gama. Quiero decir, ya te digo que es una empresa que solo hace estuchería de alta gama. No hace más. Quiero decir, no hace cajas para juegos. Hace estuchería de alta gama. Entonces, puedes verlo. Quiero decir, está todo finalizado, perfectísimo. Es espectacular. Quiero decir, yo cuando lo vi me quedé muerto. ¿Vale? Se abre, se crea la caja estanca. Y ahí estamos. Quiero decir, ajustamos el presupuesto, pudimos bajar el Mystery Roll, digamos, a 50 euros. IVA incluido y gastos de transporte incluidos. Lo mismo puede parecer un poco caro, porque ya, quiero decir, tuvimos un comentario en Kickstarter que era una caja, pero quiero decir, hay mucho más allá de una caja, no es una caja. De hecho, hubo una tienda también muy importante de Valencia, que al gerente también le gustó mucho, yo creo que era la más gorda en la que he estado, y me propuso cambiarle el diseño para sacarlo a 30 euros. Dice, cambiar el diseño, lo haces como una caja de zapatos, que no se pliegue, que ya se busque la vida, y ya me quedé, digo, no, es que no, quiero decir, es que el diseño es ese, porque tiene que servir para guardar las cartas y tiene que servir para barajar. Entonces, lo hemos puesto a ese precio, hemos solicitado en Berkami 14.000 euros, ¿vale?
con los 14.000 euros no tenemos para las 1.000 unidades, gastos de envío, la caja donde va a ir incluida, el molde de los peines, quiero decir, pero ya con ese montante, nosotros, como apoyamos el proyecto desde el principio, como hemos hecho, que nos hemos gastado ya mucho, pues tenemos un pequeño remanente que lo podemos invertir si conseguimos esos 14.000 euros para sacar las 1.000 unidades al mercado. ¿Vale? Entonces, sí, sí. También quería explicar un poco por qué solicitamos esa cantidad. Quiero decir, no solicitamos esa cantidad para hacernos ricos ni para absolutamente nada. Quiero decir, solicitamos esa cantidad para poder llevar a cabo y poder sacar el producto al mercado con el pedido de 1.000 unidades. Sí. Quiero decir, que no también es eso, es el precio, porque la gente puede pensar, oh, 1.000 unidades son muchas, a ver. Tiene que entender la gente que estamos hablando de una cosa que tienes que hacerlo en un sitio que es lo hacen de manera industrial, y de manera industrial 1.000 unidades es una muestra. Es nada. Quiero decir, de hecho, es que no te las hacen. Quiero decir, claro. Es que si no es por la directora del departamento de I+D+i, a mí, pues sí, muy majo el director, muy maja la empresa, muy majo todo, aquí un amigo. Quiero decir, es que no te las hacen. Entonces, sí. También me dijo el director comercial, porque el precio, quiero decir, era significativamente menor al de la empresa de mi amigo, pero también era un precio muy elevado. Quiero decir, no eran 3 euros, ni 5 euros, ni 8 euros. Y ya me dijo el hombre, dice, si me pide 100.000, verás cómo la cosa cambia. Y ya me quedé, digo, pero ¿cómo te voy a pedir 100.000? Digo, si yo no soy una multinacional. Quiero decir, yo soy una persona que tiene unas inquietudes y está intentando sacar un producto al mercado a petición de lo que nos dijeron en Kickstarter. Quiero decir que yo aquí no quiero, soy un inventor medio altruista. Quiero decir, tengo muchísimos inventos para hacer y no tan caros como este. Quiero decir, es lo que llevo de inversión, pero también, pues si la gente cree que hay un nicho, que hay una necesidad que le gusta, pues estoy dispuesto a eso, quiero decir, pero la idea parte de la cantidad de preguntas que nos hicieron los bakers, que es como lo llamábamos en Kickstarter, los bakers, de si barajaba ese tipo de carta y que le pusiese prueba y que le pusiese tal, ¿vale? Pero hemos decidido no presentarnos en Kickstarter y hacerlo a nivel nacional, ¿vale? Si no sale, puede ser que volvamos otra vez a Kickstarter, pero yo qué sé, yo apuesto por mi país, yo apuesto por la gente de mi país. Sí, yo creo que falta... Equivoco, lo mismo no me equivoco, pero pienso así, y el producto desde luego se va a hacer en España, no se va a hacer fuera de España. Eso lo tengo cristalino. Sí, sí. Yo creo que falta eso. Por ejemplo, yo lo veo, este tipo de producto lo veo muy interesante para torneos. Para torneos, porque, en fin, todo el mundo que ha estado en algún torneo sabe que hay gente que es muy hábil con las manos y se puede colocar las cartas. Aunque lo baraje, sabe qué cartas están, qué sitio. Yeah. Yeah. Y esto lo va a poder llevar un árbitro, porque en los torneos estos hay árbitros. Ojo, que los torneos de Magic y todo eso se mueve dinero. Hay árbitros, lo pueden pillar y y ser como un producto casi oficial para torneos, porque eso es una otra cosa que se puede usar como el barajador oficial de los torneos. Así que... Claro, yo lo había pensado, quiero decir, es que tiene mil posibilidades, pero yo lo había pensado, jolines, pues para la gente que queda ahí en la tienda a jugar una partida o en casa, pero vamos, puede utilizarse para cualquier cosa. Quiero decir, yo estaba en algún torneo de póker en aquella época y ahí lo que pasa es que está el croupier y no te dejan, no te dejan ni levantar las cartas de la mesa como para barajar tú. Quiero decir, yo, el mundo del rol sí que lo desconozco, no el mundo del rol, sino los torneos. No está en el Magic, sí, en el Magic. Sí, aquí, mira, aquí lo dicen, en torneos se podría hacer oficial su uso, es verdad, y los jueces de Magic deberían tener uno. Magic, otro tipo de torneos de este estilo, que sí, se podría llevar uno y usarlo para eso, precisamente, para que sea para que sea necesario, casi necesario el uso, para que no lo tengan que... que nadie lo manipule, que no haya pruebas de manipulación. Claro, ni nada. Eso es lo bueno de Mystery Roll, quiero decir que es inmanipulable.
Quiero decir, las cartas están dentro, no las ves. El barajeo, hay tantísimas características que pueden influir que es imposible controlarlo. Quiero decir, hemos tenido, hicimos una campaña de casi 20 días en Berkami y hubo muchas consultas de seguro que no porque tiene un algoritmo. Quiero decir, no tiene algoritmo. Esto no lleva pilas. Esto no lleva nada. Quiero decir, esto es la naturaleza salvaje actuando con sus leyes. Quiero decir, es imposible. Quiero decir, si tú lo abres y metes las cartas, ¿vale? Y lo cierras, cuando barajas, si tú pones la mano en esta posición y lo mueves, baraja de una forma. Si lo subes 3 grados, baraja de otra forma. Si lo haces así, baraja de otra forma. Si lo haces así, que es como a mí me gusta, porque yo no tengo la mano grande, hay gente que lo puede coger con una mano, pero yo la mano no la tengo grande, baraja de otra forma. Quiero decir, es imposible. Lo puedes hacer 20 veces, 21. Nosotros hemos hecho 1000 pruebas y nunca, 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 pero nunca, ¿eh? Jamás han salido las cartas de la misma manera que en un barajeo anterior. Porque es que no hay nada. Quiero decir, no hay ningún algoritmo, no hay nada. Es manual y depende de cómo lo hagas tú. Y tu amigo de al lado lo va a hacer al 98% como tú, pero no al 100% porque es imposible. Es imposible controlar los grados. Es imposible controlar las veces. Es imposible. Quiero decir, si es que así. Aunque parezca mentira, hemos inventado un barajador que la aleatoriedad es el 100%. Porque sí, no lo puedes controlar de ninguna de las maneras. Sí, sí. Bueno, si quieres, porque veo que tienes aquí las estos, ¿quieres que veamos el producto en funcionamiento? Claro, he hecho... Aquí tengo sí, las cartas. He visto las cartas. Vamos a ver cómo funciona esto. Efectivamente. Mira, pues tengo a mi compañero, que como ya te comenté, yo en informática soy un poco torpe, ¿vale? Entonces tengo a mi amigo y colaborador, que es el que me ha montado el chiringuito este. Te lo digo para que se vean las cartas. Espérate un segundito, que voy a quitar todo sí, esto. No pasa nada. Vale, Fernando. Vamos a ver en directo. Efectivamente. Sin trampa, de ¿eh? Hecho, aquí no hay corte. De hecho, lo podéis comparar porque ayer subimos un vídeo a Berkami, ¿vale? Porque hubo una persona que tenía toda la razón, tenía más razón que un santo, si es que es verdad. Quiero decir, yo era partidario de sacar ese vídeo, ¿vale? Una persona que dijo, ¿y por qué no hacéis un vídeo donde se vean las cartas ordenadas, que no haya cortes, que se vea cómo se meten, cómo salen? Digo, si eso es lo que quería yo hacer, ¿vale? Pero, digamos... la empresa de marketing que me lleva este proyecto, pues me comentó el tema de la inmediatez de las redes. Quiero decir, como el vídeo dure 3 o 4 minutos, eso no lo va a ver nadie. Y entonces hicimos ese vídeo largo y lo recortaron para poder, digamos, trabajar con la campaña, que está bien, porque lo mismo las redes sociales, quiero decir, la inmediatez es así, ¿vale? Sí. Pero hay un vídeo que lo colgamos ayer por la noche, que lo hice ahí en casa de mi madre, donde se puede ver. Y ahora, otro. Venga, ahí vamos a enseñar las cartas. A ver, no sé si van a ver todas. Fernando, aquí empieza el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10. Aquí del 11 hasta el 20. Aquí del 21 al 30. Del 31 al 40, del 41 al 50, del 51 al 60 y hasta el 65. ¿Se ha visto bien o pasamos otra vez el ordenador o la cámara? Sí, se ve todo bien. Se ve, ¿sí? Perfecto. Si no, que se vea todo bien, ¿vale? Sí, sí. Y ahora, enchúfame, ¿cómo la recojo en orden? ¿Vale? El 1, pongo así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Se ve bien, Fernando, que no lo veo? Se ve perfecto. Genial. Yo si se ve mal, ya lo digo, no te preocupes. Venga, estupendo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, ya no me cabe en la mano, es que tengo la mano chiquitica. 57, 58, 59, 60 y ahora 61, 62, 63, 64 y 65, ¿vale? Muy bien. Las dejo ahí y ahora cojo el barajador. A ver, más o menos así para abajo que se vea. Vale, ahí, perfecto. Venga, voy a cerrarlo para explicaros todo cómo se hace, ¿vale? Vale. Bueno, las cartas las puedes guardar dentro, ¿vale? Está ahí. Sí. Es más, voy a meterla para que las vea, la 65. Sí, sí, para que se vea cómo. Efectivamente, ¿vale? Las cartas las puedes guardar ahí dentro y he dejado un huequecito para, pues, para meter unos dados, unas fichas, ¿vale? Sí. Y aquí se cierra el barajador, lleva un imán, ¿lo oyes? Clac. Sí, sí. Y clac. Y se queda una caja estanca, ¿vale? Donde muy puedo bien guardar tus cartas y las fichas. Ahora, ¿cómo barajamos? Lo abres, ¿vale? Con los imanes, lo abres, lo despliegas. Voy a poner así. Aquí lleva otro imán, escucha, clac. Sí. Y aquí otro imán, clac. Y lo convierto en una caja estanca. Voy a enseñarla. ¿Vale? Es una caja estanca. Estos son los peines que los he hecho yo de forma manual. Ya te he comentado que mañana tendré los industriales más redondeados, quiero decir, la perfección pura, como me sí gusta a mí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Importante. Las cartas tienen que estar la parte que se abre, que es esa, ¿vale? Para arriba, ¿vale? Siempre. Lo único que el barajador, o sea, pide. Cuando dices para arriba es la parte esta pegada a los peines, digamos. Sí, efectivamente. Quiero decir, son cartas con doble funda, llevan una funda. Sí. Y luego coges la otra funda, que es esta, y la metes dentro. ¿Vale? Y entonces queda abierta por ahí. Espérate que me voy a sentar mejor. Estoy muy vale. ¿Vale? ¿Vale? Abierta por aquí. Quiero decir, digamos la carta recta, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. ¿Vale? Están todas rectas. Entonces, ¿cómo funciona? Vale. Coges aproximadamente media baraja y la pones en una parte. Y coges la otra media baraja y la pones en la otra parte. No sé si se ve bien. Que no quiero que se ve, se ve, se ve. Se está viendo, se está viendo. Ahí, ¿vale? Perfecto. Y con los peines para arriba. Sí. Ahora, la tapa inversa. ¿Por qué la tapa es así? Esta tapa está súper estudiada, no lo podéis ni imaginar hasta cuándo. ¿Vale? Porque las cartas son muy puñeteras. No solo esta. Y entonces se quedan en cualquier rendija, quiero decir. Una tapa, digamos que se cubre por aquí, las pruebas que hicimos que la carta se podía quedar ahí. Entonces, inventé, porque esto fue una idea que se me ocurrió, y la llamo la tapa inversa, ¿vale? Que es, he hecho una tapa, ¿vale? Entonces, pones la tapa tal cual, ¿vale? Vale. Y ahora, simplemente lo mueves. Un minuto, son
56, controla un minuto. Con un minuto sobra, puede ser más. Cuanto más lo muevas, más barajas, ¿vale? Dime, ¿ya? Así, así. ¿Puede ser menos? ¿Eh? No, pero tú sigue, ¿puede ser menos de un minuto? Menos de un minuto. Esa es la prueba. Nosotros hemos puesto que barajan en un minuto, en menos de un minuto. Pero imagino que sí. Me imagino que sí puede ser menos. Aquí pone que agitando la costelera. Sí, sí, es que es eso. Por eso digo que es aleatorio. Porque es imposible, sí, que tú barajes como yo o como él. Es imposible. A mí lo que me resulta curioso es la física que tiene lo de los peines. Es algo que es de mágico. Claro, ya está. Quiero decir, ha pasado el minuto, ¿vale? Entonces te las llevas todas para un lado. A ver si me ves. Sí. Haces así, te las llevas todas para un lado. Y luego esta tapa lleva aquí, no sé si me ves, un imán, ¿vale? Para que caigan todas las cartas. Yo me las llevo todas para el lado, le doy la vuelta sin que se vean las cartas y entonces hago así. Y puedo ver simplemente que caen todas las cartas, no puedo ver más. ¿Vale? Uh-huh. A ver, ¿ves? Sí, sí. Yo no puedo ver ninguna carta porque están de espaldas. Quiero decir, puedo ver simplemente que aquí ya no hay ninguna. Claro, porque siempre caen de espaldas. También. O sea, ahí siempre están de espaldas. Claro, yo las meto de espaldas. Claro. Pero vamos, puedes meterlas como tú quieras, yo las meto de espaldas. No, no, pero que cuando tú las metes de espaldas, se quedan por la cara. O sea, cuando lo pones así, se quedan por la cara que es la cara de espaldas en este caso. Efectivamente. Nunca se te va a quedar una así y otra así, ni nada de esto. En principio, las pruebas que hemos hecho, no, ¿vale? El barajador está claro. Espérate que las saque y ahora te las enseño, ¿vale? Las dejo aquí para que vean que no hay manipulación. ¿Vale? Para explicártelo. Quiero decir, el barajador está hecho para que se mueva así. Quiero decir, si claro. Lo hace así, pues lo mismo hay algunas, pero no hemos hecho esa prueba. Quiero vamos, decir, está hecho para lo que quiere decir es que si lo haces así, es imposible que se dé la vuelta ni nada, si lo haces en la forma correcta, digamos. Si lo haces en la forma correcta, todas las pruebas que hemos hecho, no. Quiero decir, nosotros hemos cogido este ángulo, ¿vale? Sí. El ángulo de 90 grados, por decirlo de alguna forma. Entonces, de los... Espérate, que no sé. Sí, lo que sería el ángulo, claro. Que además es como el que el natural, el que cuando lo coges y haces así, no empiezas a hacer... Efectivamente. Y este es un producto, digamos, por probar de mil formas distintas, ¿vale? Porque todo lo novedoso hay que probarlo mucho. Nosotros hemos hecho mil pruebas. Y haciéndolo de esta manera no se nos ha dado la vuelta, quiero decir, pero es ver y ver también cómo pasan. Quiero decir, lo bueno de esto es que a mí, como me gusta sentir mucho las cosas con las manos, ¿vale? Y es más, lo invento y en todo no me pongo guantes. Tengo las manos llenas de cortes siempre, porque a mí me gusta sentir, ¿vale? Incluso ya me he llevado más de un susto. Y entonces cuando lo mueves, es que notas. Notas cómo pasan, quiero decir. Sí, ¿vale? Sí. Venga, pues ahora vamos a ponerlas. A ver cómo las puedes ver. Aquí hacen una pregunta que te voy a trasladar, ¿vale? Que dice, bueno, he llegado tarde. Nunca llegas tarde y aquí llegas en el momento adecuado. En caso de cartas no enfundadas, ¿cuánto se dañan las cartas? No lo sé. Esa pregunta no se la sé decir. Porque está pensado para cartas enfundadas. Que fue la... digamos, el gran reto que nos plantearon. Para cartas sin enfundar está el Mystery Poker. Quiero decir, cuando lo saquemos al mercado, que me gustaría también presentarme al mercado, si nos va bien, después del verano, antes de Navidad, porque es más complicado por el tema de los moldes. Pero no lo sé, está pensado para cartas enfundadas con doble funda, ¿vale? Yo sí, sí. Lo digo también, yo he hecho pruebas con una funda. Y me han funcionado todas. De hecho, con una funda caben más cartas. Porque esto va en función
del grosor de la baraja, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, con una funda he hecho pruebas y me han entrado hasta 80 cartas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo ves bien. ¿Ves bien, Fernando? Se ve perfecto. Va. 8, 9, 5, 4, 1, 3, 30, 2, voy a ponerlas que luego que no me caen. Ponerlas así, que luego no entran, son muchísimas. Aparecen ya las decenas. Sí, sí. Bueno, incluso podría pasar que hubiese dos seguidas, pero sería por pura aleatoriedad, porque al final... Es que eso pasa. Quiero decir, claro, es que cuando barajas pasa. Quiero claro. Decir, esto pasa. No hay ningún misterio. Eso puede pasar. Es que pasa. Quiero decir, yo cuando estaba jugando al póker y me daban dos ases, se me ponía una cara de alegría que no había manera de disimularla, como decían, que se te nota, porque a mí es que sí. Se me nota todo, ¿vale? Pero es que pasa. Quiero decir, es que es lógico. Pero ten en cuenta que están ordenadas del 1 al 65, ¿eh? Sí. Del 1 al 65. Sí. Que no son seis cartas. No son seis cartas, ¿no? Bueno, como dicen por aquí, está clarísimo que funciona. Está claro. Claro, pero lo que necesitamos es que toda esa gente que dice que funciona nos ayude en el mercado. Porque si no, no va a salir. Y si no va a salir, yo no sé si le voy a dedicar más tiempo a esto. Cosa que me encanta, porque digamos que es mi primer invento. Pero sí, si no hay apoyo por el colectivo que verdaderamente lo quiere, pues, ¿qué hago yo? ¿Vale? Sí, claro, eso está claro. Entonces, si aquí tendrían que entrar todos los magiqueros Claro. Claro, pero yo lo que le pediría a los magiqueros es que lo distribuyan y lo apoyen con otros magiqueros. Claro. Quiero decir, si una persona lo compra, vamos, no se dice lo compra, ¿no? Porque el Berkami es como una financiación, ¿no? Es como una venta a futuro en el caso de que un proyecto salga, ¿vale? Pero si no se corre la voz, si no, pues es que no va a salir. Y esa es la lástima que me da, quiero decir, porque si no sale, no es porque el invento no funcione, ni porque sea malo, ni porque sea caro. Quiero decir, yo he estado viendo juegos de rol en todos estos años, y hay juegos de rol que pasan los 100 euros. Quiero decir, es un mundo bastante caro. Es incluso una caja de fundas, ¿vale? Hace poco me compré la baraja que una chica quería ver si cabían 100 cartas de Magic Commander, aunque no sean para barajar, pero si entraban dentro del barajador, ¿vale? Y entonces me las compré, que aparte, mira, tengo aquí, están mis 100 cartas. ¿Me las dejo aquí? ¿Me las he dejado? Las tengo en el taller. Vale, pues 100 cartas es una cosa así y entran perfectamente dentro, quiero decir, puedes guardarlas dentro. ¿Vale? Y barajar, si no utilizas el espacio para los dados, 100 cartas ya lo comprobé y no barajan, ¿vale? Pero 75, 76, 78, por ahí pueden barajarlas muy fácil. Entonces, yo lo que les pediría es eso, quiero decir, es que vean el proyecto que se ha desarrollado y que corran la voz entre el gremio para que sepan que existe, que es el problema con el que me estoy encontrando yo, que sí, claro. En este mundo tan globalizado, no está todo muy globalizado, pero al estar tan globalizado es también muy difícil, porque hay muchísima información, quiero decir, yo diría que hay un exceso de información, ya no sabes dónde buscar, quiero decir, ahora es como con la tele, quiero decir, antes
la 1 y la 2 cuando yo era crío. Luego sí, la Antena 3, Telecinco. Ahora ya hay gente que no ve la tele. Quiero decir, que ve Netflix. Y la tele no la ves. Quiero decir, yo tengo amigos que la tele no la ven. Y digo, ostras, tío, y no ven ni un telediario, no. Pues yo qué sé. Quiero decir, esa globalización lleva también un poco a sectorizar. Es imposible ya que estés al tanto de todo. Ya tienes que sectorizar un poco. Quiero decir, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Vale? Sí, claro. Entonces, lo que está claro es que esto tiene que llegar a gente que juegue a Magic. Esto tiene que llegar ahí. Hemos tenido también consultas de una web, creo que era Padre Friki, ¿vale? Que quería saber si barajaba también otro tipo de cartas de otro tipo de juegos también enfundadas. Porque decía que tenía varios tipos de fundas, nos hicieron una consulta de sus hijos. Quiero decir, esto, este barajador, mientras se respete aproximadamente el tamaño de la carta y vaya enfundada, lo baraja todo. Sí. Todo. Me da igual que la carta sea de Marvel. Me da igual que la carta sea del Pokémon. Quiero decir, me da lo mismo. Y está... espérate. ¿Y el barajador? Que lo tenía escondido. ¿Vale? Y está... Lo pongo aquí. ¿Vale? Si lo veis, ese es el tamaño, ¿vale? Sobra un poquito. Entonces, mientras choque con los peines, ¿vale? Si yo hago así, se puede ver, ¿vale? Pues puede ser un poquito más alta, un poquito más baja. Lo que no puede ser es una carta, digamos, la mitad que esta. No, ¿vale? Pero podría barajar, es como en el póker. Quiero decir, cuando nos presentamos con Mystery Poker, nos preguntaba la empresa de esta beca, la número uno del mundo en juegos de cartas, que tenía mucho interés en que barajase cartas de bridge. Que yo conocía el bridge, pues de alguna película de inglesa y tal, pues vamos a jugar al bridge. Entonces me compré una baraja de bridge y es simplemente son un poquito más estrechitas que las de póker. Quiero decir, pero sí, el tamaño es muy similar. Sí. Y este lo baraja todo. Y será con las ilustraciones del Salva Speed, los peines con el mismo color que la caja. Quiero decir, ya el prototipo este es espectacular, ¿vale? Pues ya cuando lo tengamos con los diseños, pues será más espectacular. Sí, sí. Sí, que el prototipo, o sea, que ese con él es el prototipo que tenéis, ¿no? El otro rojo. Es el final. El anterior, o sea, lo que sería la parte de alrededor sería el anterior que tenéis rojo. Claro, claro que sí. Es este con estas ilustraciones. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Quiero decir, este fue el que me hizo el amigo mío este, que digamos está más en bruto, ¿vale? Las terminaciones. Ten en cuenta también que es una empresa que trabaja el cartón, ¿vale? Y este es el que hace la empresa de estuchería de alta gama. Quiero decir, si ya me lo dijo el hombre, dice, te vas a llevar un estuche de alta gama, no una cajita. Y el problema que tiene, pues que sube el precio, porque se monta uno a uno a mano. Quiero decir, esto también podemos decir que es exclusivo, por decirlo de alguna forma. Quiero decir, no hay uno exactamente igual a otro. Porque el montaje es manual. No hay otra forma de hacer el montaje. No hay ninguna. Ninguno va a ser exactamente igual a otro. Alguna diferencia tendrá porque el que lo monta a mano, pues yo qué sé, algo habrá. Aquí creo que esto es una pregunta. ¿Admite el tamaño 63x88 póker más el tamaño de la funda? O sea, ¿admite el tamaño póker? Sí, espérate un segundito que voy a por una baraja de póker. Sí, sí. Un segundito solo. Es que tengo el taller justo aquí al lado. Pues nada, id haciendo preguntas y todo esto. Voy a ir enseñando también, mientras tanto, voy a enseñar lo que es el Verkami. Vale, para que lo veáis. Y si tenéis alguna pregunta del Verkami, pues es el momento también de hacer la pregunta. Lo voy a enseñar aquí. Mientras tanto. Aquí ya está. Es que mientras tanto estoy enseñando al Verkami para, digamos, perfecto, para el dinamismo. El dinamismo, ¿vale? Claro, si es que es lo que necesitamos. Es que es lo que necesitamos. Enseño aquí el Verkami que no va muy bien, la verdad. No, no es que no va muy bien, es que va mal.
Quiero decir, hay... No, va mal. Hay cinco personas, ¿vale? De esas cinco personas la hemos estudiado. Una es, quiero decir, está bien, una tienda que es del sur de España. Luego un chico que estaba muy interesado en la pre-campaña, que era belga, que estaba interesadísimo, y ese se abrió la campaña y a las 10 ya estaba. Luego otra persona más, y de los cinco, los otros dos son dos amigos míos. Quiero decir, no va bien. Yo soy consciente de que no va bien. Por eso estamos así. Pero es que yo creo que no va bien porque no ven el producto, ni ven el potencial del producto, ni lo maravilloso que es. Pero bueno, creo que no ha llegado a los sitios adecuados, seguramente. Yo creo que tanto, poco, pero que eso creo... es una cosa que ellos tendrán que ver. Oye, que si lo quieres, yo lo ofrezco en el Berkami, y si no, yo sigo con otra cosa. Quiero decir que yo no, quiero decir, no tengo una empresa de esto, que es lo que me gustaría, dejarme entre tú y yo, dejarme la asesoría y dedicarme al mundo de los inventos. A inventar. Que es lo que me chifla, y aparte, como dice mi socio de Burgos, de la fábrica de inventos, dice, no escribas más si te falta vida. Quiero decir, si es imposible que saques 200, quiero decir, si llevo con dos, yo que sé, desde el 2016, si es imposible, lo mismo en otro sitio, no te digo que no. Vamos a ver, respecto al de la pregunta de si baraja cartas de póker. Vamos a ver primero esto. Vale, vamos a ver primero esto. Mira, aquí hace una pregunta, dice, mira, una pregunta no, mira, es la primera noticia que tengo del proyecto. O sea, para que veas dónde llega, a ver si con esto, colgándolo y luego moviéndolo un poquito, pues oye... Efectivamente, yo es lo que le pido desde el corazón, porque es verdad, porque es muy bueno, es que es verdad. Y está muy pensado, y está muy estudiado, y muy trabajado, y... Vale, con la opción destacada, como ponen aquí, son 175 mecenas. Con la opción normal, sin la lámina de Salva Spin, son 280 mecenas. ¿No? Así a ojito. 14.000, 50, sí, 280. Sí. Por ahí. Vale. Bueno, está en Europa, por ejemplo, el chico este belga que estaba muy interesado y se abrió la campaña y parece que estaba esperando para darle el botón, porque es fue el primero de todos. Sí, efectivamente, pero aquí en España lo tenemos a 50 euros, IVA incluido y gastos de transporte incluidos. Si es que es espectacular. Sí, sí. Luego, a 61 euros todo el mundo... de que tienes el resto del mundo que aquí, la pregunta antes de que alguien venga la pregunta ¿por qué Canarias, Ceuta y Melilla más caro que Europa? Pues por los costes de transporte, no por otra cosa. Quiero decir, ¿por qué es más caro? Es más caro, eso sí, sí. Yo lo sé, pero es que la gente parece que no lo sabe. Es más caro Europa. Ceuta y Melilla, un envío vale como al resto del mundo, como si lo envía a Estados Unidos. Quiero decir, es así. Es más caro. Y esto no lo puedes enviar como los libros por Postlibris. Esto se tiene que enviar de otra manera. Hay una empresa... Quiero decir, si fuese una persona física, si fuese un particular, ¿vale? Volviendo un poco al mundo mío, de la asesoría no había ninguna pega, ¿vale? Porque tú puedes enviar como un particular, pero es que nosotros somos una empresa. Nosotros somos una SL. Y entonces nos tratan como empresa. Y en la aduana, pues es donde tienes que... Donde se incrementa el coste. Sí. Bueno, y aquí hay diversos niveles de aportación, con lámina a Europa... Efectivamente. Con lámina al resto del mundo, varios niveles de aportación. Hay una cosa que te han dicho, claro, que bueno, aquí tenemos las de... la de lámina que está firmada por Salvaspin... Sí. Y estas son láminas. La distribuidores. La distribuidores que hay un mecenas. Que eso está bien. Eso está una muy tienda, bien, ¿verdad? Es decir, nos lo ha comprado una tienda de cartas Magic. Sí, sí. Y luego tenemos aquí el de distribuciones de 8, que también está muy bien. Ese ya lo pusimos para una tienda. Y nada. Aquí hay una cosa que está clara, que va a haber gente que va a decir, y lo has dicho tú antes, 50 euros es muy caro, pero es que el producto se hace a mano,
se hace aquí. Y no es un libro, no es un folleto que puedes portar, no es un folleto con cuatro fotos. Es una cosa que es compleja y además es durable. O sea, tiene mucha durabilidad. Claro que sí. Y es muy compleja. Es muy compleja. Ya te he comentado la cantidad de, vamos, de inconvenientes, ¿no? La cantidad de negativas que tuvimos en prácticamente todas las empresas cuando llevé yo el prototipo para que me lo fabricasen. Quiero decir, decían que no se metían en piezas complicadas. Quiero decir, no es una caja de zapatos, por decirlo de alguna forma, que lleva la caja y lleva la tapa. Quiero decir, es algo totalmente distinto. Quiero decir, simplemente hacer esto, todo el juego ese, lo tiene que hacer a mano una persona. El forrado también. El pegado del peine también. Quiero decir, es que va a mano todo. De hecho, es un estuche de alta gama. Quiero decir, como me dijo el director comercial de la empresa donde lo vamos a hacer. Quiero decir que ya lo tengo a la espera de que finalice el Berkami, porque piden un 50% por adelantado para empezar, como es lógico. Pero ya me dijo, dice, te vas a llevar un estuche de alta gama. Sí, sí. Y con unas terminaciones de alta gama. Entonces, ahora, quien lo vea como una simple caja, no sé, que se quite un poco la venda de los ojos, sinceramente, porque yo sé lo que es una simple caja. Sí. Bueno, aquí muchos sabemos lo que es una simple caja, pero esto es lo de siempre. Aquí luego te voy a poner unos comentarios que están poniendo por aquí, pero antes enséñanos lo de con póker, con la caja de póker. Vamos a ver, esta es una carta Magic, ¿vale? Y esta es una carta de póker. Son iguales. Baja exactamente igual. Quiero decir, tienen el mismo tamaño. Son clavadas. Eso ya lo estuve viendo yo. La misma. Quiero decir, no habría ningún inconveniente. Para nada. Absolutamente para nada. Sí, hay problemas con cartas tipo tarot, porque son más grandes y todo eso. Claro, que con las que no entren dentro del barajador, por supuesto que no. ¿Vale? Las que pero son mucho más pequeñas, porque también hay algunas que son más pequeñas, pero sí hay cartas más, que son... Efectivamente, si son mucho más pequeñas, sí, pero estuvimos viendo en su día y digamos que hay, dentro de las cartas hay muchos tamaños, es cierto, ¿vale? Pero hay una serie de tamaños que son estándar en muchísimos juegos. De hecho, yo he investigado mil juegos y nada, es 3 milímetros más alta, 3 milímetros más baja, 4 milímetros más ancha, 4 milímetros más larga, todo eso si lo barajo. Quiero decir, no hay ninguna pega. Claro que sí, por supuesto. Sí, pero aquí pone varias cosas. Dice, bueno, que Ron de Familia dice que yo ya lo muevo por Twitter y Facebook. Pues, y dice, yo les diría que lo movieran por grupos de Facebook de juegos, tanto españoles como anglosajones, que yo sé que hay publicidad, habéis pagado publicidad y hay publicidad por ahí. Pero a lo mejor es entrar y moverlo un poco más y a lo mejor con, pues eso, con el vídeo este, que parece, es más casero el vídeo que tenéis, pero sí es como al no tener cortes, es como, espérate, no me estás vendiendo publicidad, me estás vendiendo cómo funciona esto. Efectivamente, y aparte, ese vídeo que lo colgamos ayer en Berkami a petición de una persona que nos lo pidió, ¿vale? Puedes compararlo con este. Quiero decir, son las mismas cartas. No he utilizado otras. Son las mismas. Quiero decir, que vean cómo salieron en ese vídeo y que vean cómo salieron en este, si lo quieren comparar. Y si tengo peticiones de más vídeos, yo encantado. Si lo que quiero es mostrarlo y que la gente se dé cuenta. Pero eso sí, les pido ayuda. Como en la Guerra de las Galaxias, con Obi-Wan, quiero decir así, ayúdame por favor, quiero decir, que no... Bueno, aquí no dicen varias cosas también, dice... No llego. Bueno, aquí dice directamente en Twitter, si lo mueven, que sea mencionando tiendas para que siga directamente la información, es decir, poniendo arroba tesoros de la marca, el Roleón, Gigamés, Kaburi, y todas las que tienen en cuenta en Twitter que deberían verlo. Porque creo que sí que es un producto, porque claro, ya entré en una tienda, pero yo creo que sí que es un producto que en una tienda se puede vender, creo, sinceramente. Sí, yo creo que también, de hecho... Y además, es una cosa que...
La gente de, claro, hacia la gente que va indicado esto, no es exactamente la gente del rol, porque los juegos de rol suelen ser un poquito más baratos, sino que va hacia la gente específicamente de juegos de cartas como Magic o Arcane Horror o cualquier cosa de estas. Efectivamente. Y eso es una gente, y son personas que están más acostumbradas a gastar más dinero porque tienen unos presupuestos más altos, porque un mazo ya vale una pasta. Entonces, ya. ¿No? Tienes esa costumbre. Efectivamente. Mira, aquí dice que la tienda, como se vende los tapetes y los contadores, exactamente igual. Claro, si en la tienda yo lo tengo pensado. De hecho, ya hay varias tiendas que me lo han dicho, pero es que como no consiga fondos para el pedido mínimo de 1000 unidades, es que no va a ningún lado. Quiero decir, se quedará aquí en internet por el resto de los años. Y la gente pues lo mirará, dirá no sé qué, dónde lo puedo comprar. Y le digo, no, es que no lo puedes adquirir. No tuvo la suficiente, no sé, visibilidad o aceptación o llámalo como quieras. Entonces, por eso estoy charlando contigo. Quiero decir, para intentar que todo el que nos esté viendo, que es de ese mundo y que le guste, pues que nos eche una mano y apueste porque este producto salga al mercado. Un producto nacional hecho en Murcia y en Alicante, que está justo al lado. Sí, sí, estamos, vamos, al ladito uno de otro. Sí, efectivamente. Sí. No, yo creo que, a ver, por aquí pone también que ir a más canales de juegos de mesa y todo eso. Sí, sí, tengo varias entrevistas como tú que se han puesto en contacto conmigo. Tengo el martes que viene tengo una y luego tengo 3 entrevistas más que las tendré durante esa semana también. Pues yo tengo que buscarme también el hueco, digamos, de la asesoría, sí, porque yo, como de aquí, por decirlo de alguna forma, este es mi sueño, quiero decir que me encantaría que se hiciese realidad. ¿A qué canales vas? Simplemente. Con 5 años. Ahora, cuando terminemos la conversación, tengo que quedarme un rato para ver correos, contestar los clientes. Sí, sí. Quiero decir, es así, es un esfuerzo muy grande, pero es un esfuerzo que me encanta hacer, ¿eh? Quiero decir, no me quejo para nada. Yo encantadísimo. Como yo digo, después de mi hijo, lo más importante para mí es esto, porque es mi pasión, es mi sueño. Y también considero que puedo aportar mucho más de lo que aporto a este mundo. Yo la pregunta que te hacía antes era si puedes decir que a qué canales vas para que la gente esté atenta y la gente que está aquí esté atenta y diga, ah, pues hoy sale Jero en tal. Tengo una lista. Canal. Espérate y te digo, no sé si la van a poder localizar. ¿O aquí? ¿O en el medio? ¿Dónde está? ¿La lista? Si no la tienes, da igual. No, sí. Mira. Yo como me la apunto todo en papel, como el blog. Vamos a ver. Fernando era hoy. Luego tengo que llamar a un chico que se llama Nacho. Nacho VV Gamer, ¿no? Nachete. Sí, Nachete. Muy majo, también es que le ha gustado. Es y estoy, ya le he dicho que le voy a llamar a partir del día 7, ¿vale? Porque tengo interés, como mañana o el sábado por la mañana, no sé cuándo van a estar terminando ya los peines, ¿vale? Porque eso ya lo he sufragado yo fuera del Berkami, ¿vale? En la próxima entrevista que haga o en el próximo vídeo, sí me gustaría enseñarlos para que la gente vea cómo son y que no dañan las cartas. Es más, es que puedes ver cualquier carta. Quiero decir, que te enseño una carta, que nada, ni esquina, sí, está perfecta. Nada, de nada, por ningún ladito. Nada, es que nada. Vale, entonces tengo con Nacho. Luego tengo el martes 8 de marzo con Diego de Rincón de Jugones, que se han puesto en contacto conmigo a las 8 de la tarde, ¿vale? Y luego tengo también Javi Roll, yo me lo he apuntado como Javi Roll,
Vale, que le tengo que llamar porque lo tengo pendiente de confirmar, porque tenía que ajustar. Y también muy interesante, que este también le tengo que llamar. He quedado a partir del lunes, del día 7, con Domingo, que tiene también un canal. Como, espérate que mi compañero lo está buscando porque yo tengo en la cabeza mil cosas. Gracias a Dios que lo tengo ahí. Magic Log Tech. Domingo de Magic Log Tech. Vale. Pues ese es interesante porque ese es Magic, claro. Ese sí que... Efectivamente. Ese efectivamente. Es muy hacia el target. Efectivamente. Todo... sí, efectivamente. Sí. Y todas las que me digan. Quiero decir, si alguien que nos esté escuchando... se quiere poner en contacto conmigo, quiero decir, el correo electrónico que estamos utilizando, que lo sepan, es Jerónimo con J, aunque se puede escribir con G y con J, pero es con J, @mixtery, como la marca, .es. Jerónimo@mixtery.es. Ahí me pueden consultar lo que quieran. Intervenir donde ellos quieran que intervenga. Quiero decir, me tienen a su entera disposición. Yo soy el principal interesado en el que el proyecto salga. Porque es el sueño que tengo, pero claro. Necesito ayuda. No, no. Y a mí me encantaría que saliera, más que nada, fíjate, yo te digo, yo al Magic no juego, yo juego a juegos de cartas no juego, pero me interesa mucho que salga esto por una razón, porque es que es un invento de aquí, es que me interesa efectivamente. Que salga un invento así. Efectivamente, mira, entre tú y yo, quiero decir, hicimos un poquito de pre-campaña en Estados Unidos, ¿vale? Muy poquito, porque yo no sé inglés, pero una amiga mía que es profesora de la UPCT de Cartagena me está echando una mano con las traducciones, hicimos dos o tres correos electrónicos para enviar y hay una tienda en Estados Unidos, que yo no la conozco ni de coña, ¿vale? Que se llama Millennium. Nos escribió un mensaje, por poco envío tu correo como spam a la papelera, pero mira, lo he abierto y, jolines, estamos muy interesados en que nos envíe un prototipo para ver el pedido que te haríamos, creemos que en Estados Unidos podría funcionar. Quiero decir, no le voy a enviar nada, porque no tengo prototipo y este prototipo no lo voy a enviar, porque es el que tengo para todas mis pruebas, quiero decir, pero me dio hasta rabia. Quiero decir, pensé, joder, un tío ahí de Millennium, de Estados Unidos, que quiere ver el prototipo, que quiere hacer pedido, que quiere... Y te quedas así y dices, ¿y en mi puñetero país qué pasa? Quiero decir, no lo logré entender. Es verdad, me dio... Bueno, más que rabia, al principio fue rabia, pero luego se convirtió, no en pena, ¿no? Sino en decir, yo qué sé, tío, si no estás activo, si no actúas, si no interactúas con los demás, si no ayudas, si no te mueves, si no, ¿qué pretendes conseguir? Así a tu puertecita, claro. Así, no va a venir a llamarte nunca nadie, ¿eh? Quiero decir, eso te lo claro. Efectivamente, nadie efectivamente. Jamás. Y lo mismo hay un afortunado, uno de un millón, ¿vale? Como la fortuna que tuve yo con Mystery Poker, quiero decir... La multinacional belga número uno en el mundo de cartas, por encima de Fournier, la número uno. Pues mira, sí, tuve, no es que tuve esa fortuna, es que vieron que el producto era bueno y que podían sacar rendimiento ellos, ¿vale? Lo sí, que sí. Pasa es que aquí es el famoso, en económicas lo decíamos mucho, win-win. Quiero decir, ganas tú, gano yo, pero que ganes tú solo, no vas por ahí, prefiero que no salga. Sinceramente, claro. Porque yo lo tengo, quiero decir, yo el de póker lo utilizo con mis amigos ya, y ellos, es el prototipo que yo tengo, y cuando quedamos a jugar, que ya es muy poco, pues te he comentado lo de mi crío de 5 años, la cosa más preciosa del mundo, pues prefiero estar con él antes que irme con los amigos y así. Por lo que sea, ¿no? Efectivamente, pero ahí está, y lo están utilizando continuamente. Quiero decir, pero busco un poco de apoyo de la gente que le puede gustar y eso, simplemente eso. Y si no, una pregunta, decir, ¿la empresa belga es Cartamundi? Sí, es Cartamundi, sí. Si es que aquí hay gente que sabe cosas. No me importa decirlo porque es así. Sí, es así, y tengo todos los correos electrónicos, quiero decir,
Bueno, es así. Yo la verdad es que espero que esto salga. Y voy a preguntarte algo. Si esto, tanto si sale como si se queda a mitad camino, o yo espero que salga, ¿qué es lo que harías después de esto? ¿Qué otro proyecto tienes pensado? Aparte del que me has dicho de las cartas de póker, claro. ¿Qué otro proyecto tienes ahí? Sí, es que tengo muchísimos. Quiero decir, bueno, pero cuando ¿qué es tendría que además tuvieses ya patentado? Porque no hemos hablado de la patente. No. Eso está patentado. Sí, pero eso, claro, eso lo hablamos claro, en otro. Quizá, mira, si te ha molado esto, luego hablamos para que vuelvas a venir otra vez y vengas y hables de otros inventos que tengas patentados y claro, de cómo funciona el proceso para cómo funciona una oficina de patentes y cómo hay que patentar y todo eso. Patentados solamente tengo dos. Tengo el barajador de póker y el barajador de rol. Son mis dos únicas patentes que tengo. Las patentes son caras. Quiero decir, patentando son más de 3.000 euros. Aparte, si os metéis en Berkami, ¿vale? He puesto una contestación a la persona esta que nos indicó que era una caja, que 50 euros, que le he contado. De hecho, yo creo que me explayé de más, pero quería, digamos, mostrarlo todo, sin trampa ni cartón. Quiero decir, incluso digo precios, quiero decir, mostrar los entresijos. No tengo nada que ocultar, ¿vale? Sí. Y ay, se me ha ido santo al cielo. No sé qué te estaba diciendo. Ah, vale. Entonces, ahí, en el comentario que le hago, hemos puesto el enlace a la patente de este, por si la gente quiere verlo, ¿vale? Porque no hemos patentado el sistema de peine. En este me lié la manta a la cabeza y lo patenté entero. Esto está entero. Esto no está en los peines. Esto está la tapa, están los pliegues. De hecho, pueden verla. Cualquiera que se mete se va al final del Berkami, donde están los comentarios. Y hemos puesto un enlace a una página que es patentes.com, porque las patentes son de consulta pública, ¿vale? Sí. Son como las cuentas en el registro mercantil. Yo puedo ver las cuentas anuales de cualquier empresa. Pues las patentes tres cuartos de lo mismo. Quiero decir, son pública, entre otro caso, porque tú puedes tener el derecho a oponerte a esa patente, ¿vale? Sí, porque puede ser que tengas algo muy parecido o tal, entonces tienen que hacerla pública y ahí puede verlo todo el mundo, quiero decir. No hay ningún inconveniente, por supuesto. Sí. Y aparte, un tema muy interesante y conflictivo, las dos cosas. Sí. Yo de eso puedo hablar alguno, porque yo he trabajado, digamos que yo en Alicante está la oficina de patentes, ¿no? de Europa, europea. Entonces, sí. por ahí a lo mejor también tengo yo alguna cosa que decir. Claro, por lo que sea, porque haya trabajado, porque conozca a mucha gente que ha trabajado ahí y todo esto. O porque sea la razón por la que me vine a Alicante, quizás. Entonces. Claro, yo las conozco de este mundo, quiero decir, y por lo que me comentabas, pues de futuras ideas, es que tengo relacionado con todo, quiero decir, es que soy muy, siempre estoy dándole vuelta a las cosas y siempre estoy pensando, tengo cosas relacionadas con los niños, a partir de que nació mi hijo, pues vi que también había unas carencias bestiales, quiero decir, en los niños, sí. Es más, voy a contarte una, aunque no esté patentado ni nada, pero te la voy a contar. Yo tengo unos jaleos con mi hijo porque se destapa por la noche y se me hiela el pobre, quiero decir, aunque tenga la estufa, aunque tenga tal, todo, y no sabe taparse aún. Entonces, el otro día pensando, dije, jolín, es que follón, porque aparte llama, tengo frío, no sé qué, si no va su madre voy yo y tal, y se me ocurrió que aparte estuve ya hablando con la persona que me está haciendo los peines, ¿vale? Que es el moldista, que es una máquina, quiero decir, yo creo que tengo el mejor moldista del mundo. Tiene unos conocimientos bestiales, de hecho da cursos para Faber-Castell fuera de España, es un erudito, tiene mucho trabajo, por eso también va lento, pero prefiero lento y seguro que me lo hagan mal, ¿vale? Y se me ocurrió una manta, ¿vale? O una colcha, mejor que una manta, o un edredón, que recupere su posición. Quiero decir que cuando alguien lo eche para abajo, poco a poco vaya recuperando su posición, ¿vale? Por eso hay, hay,
hay muchos tipos de plásticos, ¿vale? Que se llaman plásticos con memoria, que son sí. los plásticos que recuperan, digamos, la posición original, ¿vale? Pueden verlo mucho con las pelotitas estas que hay de las manos para la gente que se lesiona. Entonces, estuve así medio analizándolo y estuve comentándolo con él por teléfono y ya me dijo, hombre, Jerónimo, dice, menudo proyecto, dice, pero eso, madre mía, tenemos que estudiar. Bueno, pero está ahí. Quiero decir, también se me ocurrió otro, voy a contar otro, porque ese yo creo que no lo voy a sacar nunca, porque ahí sí que necesitaría unos fondos bestiales, ¿vale? Yo tengo vitrocerámica. La vitrocerámica es un jaleo limpiarla, quiero decir, es un follón, es un follón. Sí. Quiero decir, es para estar limpiándola todos los días, yo también soy muy dejado en eso, quiero decir, pues, se me cae todo... Y cuando la limpias ya es la rasqueta, el vitroclean, quiero decir, ya es unos pollos ahí, dos horas rascando. Entonces se me ocurrió inventar un, digamos, una especie de papel plástico, ¿vale? Que se pudiese poner encima de las vitrocerámicas y que se pudiese cocinar. Quiero decir, que no impidiese la acción de la vitro con la olla, ¿vale? Eso me vino a raíz, como he sido siempre, he estado mirando mucho, mi abuela Pepa de Águilas, ¿vale? Cuando cocinaba, ponía periódicos, quiero decir, yo me acuerdo cuando era crío, que lo llenaba todo de periódicos, cuando hacía patatas fritas o tal, y yo decía, pero esto que entonces, no, si es para luego no estar limpiando el aceite, luego no sé qué... Quiero decir, a mí como me gusta enlazar, yo considero que todo en esta vida consiste en asociar y en observar la naturaleza. Quiero decir, la naturaleza está todo, simplemente hay que observarlo y también tener un poco de cabecita para verlo, ¿no? Pero la cabecita no importa mucho. Quiero decir, importa más el empeño y el tesón que tengas hacia las cosas. Quiero decir, yo no soy ni más listo ni más tonto que cualquiera, ¿vale? Pero puede ser que no me rinda. Quiero decir, que tenga esa cualidad, porque ya después de los leñazos que me han dado, como digo yo, es para decir, mira, oye, hasta luego, ahí os quedáis todos. Pero eso no lo diré nunca jamás, porque cada uno es como es. Entonces, esa idea sería muy buena, ¿vale? Porque podría cocinar con la vitro, luego hacías así, lo tirabas tipo papel de horno. De hecho, esta idea se me ocurrió hace ya como 5 años. Hice una prueba con papel del horno, del Mercadona, me fui a comprarlo y tal, pero no aguanta la suficiente temperatura. Incluso hice una prueba con unas bolsitas que hay con especias, que puedes meter las alitas de pollo dentro y no sé qué, que mi hermano lo hizo, y las metes dentro del horno, digo, voy a ver si aguantan, pero también al 9 no aguantaron. Quiero decir, pues eso ya es, métete en un químico, un estudio, un laboratorio, que investiguen, que no sé qué, que no sé cuánto. Imposible con los medios que tenemos. Pero vamos, esas son dos. Ya te digo, a fecha de hoy no sé si eran 215 o 216. Sí, tengo muchísimas. Aparte, tengo relacionado con todo, con los vasos, con también con el mundo de la energía renovable, tengo varias. Es que tengo un montón. Qué guay, qué me guay. Ocurre. No, tampoco te quiero decir, no tengo mucho mérito. Quiero decir, lo mismo que en el tesón, sí, quiero decir, en el empeño, en el tesón, en echar horas, en echar fines de semana, en todo, ahí me vienen solas. Es que no tengo. Quiero decir, yo miro, observo, me quedo pensando, y esto cómo podría ser, no sé qué, y luego me pongo a trabajar, se me va la cabeza a otro lado, y lo mismo dentro de 4 o 5 días, hace así, ¡pum! Y me quedo y digo, ¡ostras! Pero que no es buen mérito, es que mi cabeza va así. Quiero decir, con la tapa inversa me pasó eso. Quiero decir, con la tapa inversa le estaba dando vueltas, cómo puede ser que no se quede en las cajas, tengo que meter ese dentro, me quedé. Y estaba en mi casa y en el balcón fumando un cigarro, que para mi desgracia fumo, como digo yo, y de repente me puse una sonrisa y digo, ¡ostras! ¿Y por qué no hacemos la tapa inversa? Quiero decir, pero no fue... Es así, mi mente sí, sí. Es así. No, quiero decir que ahí no... Que ahí funciona así. Ahí funciona así, sí.
Incluso me encantaría mejorar cosas que me propusiese la gente. Quiero decir, no tendría ningún inconveniente en darle vueltas. Bueno, pues oye, muy guay, la verdad es que yo espero que este proyecto salga, que salga el Mystery Cash, aunque vale, queda tiempo. Sí, no, queda mucho tiempo, si llevamos, hoy es nuestro tercer día y tenemos 40 días de campaña, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que las perspectivas, pues no sé, nos dicen también en Verkami, lo más importante son los primeros días, pues los primeros días nos quedamos un poco así, pero ya te digo que si sale, sale, si no sale, pues no sale, quiero decir, no tendría que salir, pero me daría mucha pena y mucha lástima que no saliese por el desconocimiento. Si tuvieras que al final, por ejemplo, yo quiero preguntarte una cosa antes de acabar, ahora pondré el enlace de StreamYard por si alguien quiere entrar y todo eso. Tú, si tú ves que el proyecto empieza mal, porque ha empezado mal y todo eso, pero tú ves que en los últimos días, por lo que sea, porque las diferentes entrevistas, porque el boca a boca, boca a oreja funciona y todo eso, y ves que pega un subidón, pero no llega lo suficiente, ¿lo volverías a intentar? Sí. Sí. O sea, que lo importante ahora es que esto empiece a subir. Que empiece a subir y que empiece a funcionar. Efectivamente. Efectivamente, claro que lo volvería a intentar, pero lo volvería a intentar si veo que no me estrello. Quiero decir, si ya me he estrellado y la hostia es muy fuerte, como digo yo, vámonos por el otro camino. Quiero decir, si es que tengo 1000, si es que no, digamos, no he sacado un producto para mí, esto no es para mí. El de póker sí, el de póker sí lo saqué para mí. Quiero decir, por mi vaguería y porque no me gusta barajar. Pero este no. Este no lo he sacado para mí. Este lo he sacado para vosotros. ¿Por qué? Sí. Porque cuando nos presentamos aquí a Startup en el mercado americano, ahí nos cosieron. Es que incluso los propios de la campaña de Miami, en la empresa esta con la que me he asociado, bueno, con la que me asocié para Kickstarter, porque no te podías presentar por España, estaban mega insistiendo, pero no le podéis dar un giro. Digo, ¿pero qué giro le vamos a dar? Quiero decir, si está pensado para cartas de póker, se mezcla así, se mete en la funda, tiene un tamaño así. Quiero decir, si es que esto no es cuestión de giro, es que no puede barajar cartas Magic. Quiero decir, fin de la historia. Y lo demás es un engaño. Entonces, yo no voy a engañar. Quiero decir, yo no estoy aquí para engañar. Sí, porque a lo mejor la primera vez... Ese tipo de personas. De hecho, tardé como 3 o 4 años después, porque eso fue en el 2016-2017, en inventar este. Quiero decir que esto ha sido un proceso de pensar, de que mi mente pensase, cómo te he enseñado las primeras cajas de los chinos, luego y luego tal, luego lo otro, luego los peines, la distancia de los peines. He cambiado la distancia de los peines, ni te cuento las veces. He cambiado los peines, ni te cuento. Quiero decir, es que esto está muy estudiado, es que esto no es una cosa que diga, oh, ya está, toma. No, porque yo si saco un producto al mercado y aparte el primero, es que no quiero ni una queja. Quiero decir, es que quiero, tampoco quiero que me digan nada. Quiero decir, quiero que esté. Simplemente. Que pero funcione. Ha sido generado, digamos, por una petición que hubo de el mundo del rol. No ha sido generado por otra cosa. Del mundo del Magic. Del mundo del Magic, realmente. Sí, perdón. Sí, yo es que soy más inexperto. Efectivamente. Y ha sido muy duro encontrar el camino hasta que funcionase. Quiero decir, no, el primero no iba, el segundo no iba, los peines eran muy largos, los peines no sé qué, las cartas, las fundas, la doble funda. Esto lleva mucha molla. Y aparte, más molla conmigo, que soy tan perfeccionista, que no me conformo con que medio funcione, o como me ha dicho la gente, pues sácalo. No, si es que no lo necesito, si es que yo vivo de otra cosa. Que me gustaría dedicarme a esto, sí, pero... En los míos soy bueno también, quiero decir, no me faltan clientes, pero me gusta mucho más esto que lo otro de aquí a Lima. Y aparte, me considero, como le digo a mi pareja, me considero desaprovechado al mundo, porque es verdad, porque podría aportar mucho más de lo que aporto. Y aportar siempre me ha gustado mucho. Y la gente que aporta siempre me ha gustado mucho y la he tenido muy en consideración.
Quiero decir, es como digo yo, si no ayuda, no estorbe. Sí, sí. Quiero decir, si no ayuda, no estorbe. Que no ayude, me parece estupendo, pero no estorbe. Déjame. Sí. Si yo continuaré. Sí, sí, sí. Bueno, pues dicho todo esto, la verdad es que te deseo lo mejor en otros proyectos. Y sí, nada, tenéis por aquí abajo, por cierto, el enlace de Abercami, también tenéis el enlace a Mystery Cash, podéis hablar con Jerónimo directamente, como es vamos, súper accesible, le enviáis cualquier duda. Soy una persona normal y corriente. Y le podéis enviar cualquier cosita. Y luego, a vosotros, voy a poner aquí ya el enlace de StreamYard, para que si queréis entrar, podáis entrar y todo esto. Y bueno, aquí los que me estáis viendo en diferido o en directo, pues eso, dadle una oportunidad, miradnos. Si os gustan las cartas de Magic, jugar con Magic, pues miradlo. Si sois árbitros de Magic, esto creo que os puede servir para bastante. También tenéis, bueno, tenéis todo aquí, tenéis también mis redes sociales, también las tenéis aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un gran pulgar para arriba. Si os ha gustado el vídeo, un pulgar para abajo, lo que hay. Comentad por aquí abajo cualquier cosa, si vais a entrar, si no vais a entrar, qué os ha parecido, qué no os ha parecido. Cualquier cosa, incluso alguna duda, la podéis poner por aquí y se os contestará. Y nada más, si os ha gustado mucho, 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 os suscribís, le dais a la campanita y lo compartís por vuestras redes sociales. Y nada más, muchas gracias, Jero, por haber venido. Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de explicarme, simplemente. Para eso se hacen estas cosas. Y a vosotros, pues eso. Sed felices y hasta luego.